Iniciamos una nueva aventura con la Peña de Montañeros Gistredo, desde la localidad de Burbia, un pueblo situado en plena reserva de la biosfera de los Ancares Leoneses, a 900 metros de altura. Desde allí parte el camino hacia las lagunas de Villouso, conocidas popularmente como Lagos de Burbia. Salimos del pueblo por una pista amplia, siguiendo el curso del río entre castaños centenarios que impresionan por sus extraordinarias dimensiones. Después de algunos kilómetros, nos encontramos con el arroyo Villouso, donde nos desviamos para remontar el cauce hasta su nacimiento en las lagunas. Llegamos a un merendero, situado al pie de la antigua central eléctrica, que se encuentra bastante bien conservada. Esta central, que fue construida en 1958, con los beneficios obtenidos por la corta de madera, se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1985, en que la construcción de la carretera trajo por fin la luz de corriente alterna a la zona. El arroyo Villouso nos sorprende con pequeños y llamativos saltos de agua. Seguimos la ruta. Ya podemos ver al fondo los picos del Mostallar, el pico de Campo Longo y el Cuerno Maldito. Debemos alejarnos algunos metros del camino principal para reponer agua, ya que no encontraremos más fuentes durante toda la ruta. Desde allí podemos disfrutar con la espectacularidad del arroyo. Muy cerca encontramos el desvío de la cascada del Pozón, donde nos detenemos para contemplar este paraje, oculto por una tupida vegetación. Regresamos al camino, que asciende a través de los bosques del valle, unas veces junto al arroyo y otras más alejado. Nos rodea una bonita vegetación de acebos, robles, arces, avellanos, abedules, capudres y tejos. Cada vez que el sendero se acerca al arroyo, nos sorprende con alguno de sus espectáculos, como estos toboganes y saltos de agua.
El desnivel es pronunciado en muchos tramos, pero el entorno lo compensa. La ruta está bien acondicionada para atravesar el río, con muchos puentes de madera. Después de casi 2 horas caminando, nos tomamos un pequeño respiro en la Braña de Villouso, también llamada Braña del Muro. Estamos ya a 1.400 metros de altura. Poco queda de lo que fue, pero todavía es un lugar excepcional para observar el paisaje y los bosques por donde hemos ido subiendo. Continuamos la marcha hacia el refugio El Acebollín. Este sendero es muy revirado y empinado, pero precioso en su recorrido. Además está bien señalizado. Llegamos al Acebollín, una cabaña de piedra que nos puede servir de refugio en caso de mal tiempo. Está completamente acondicionada para pasar la noche y cocinar en ella. Además, está bien situada en un punto estratégico. A partir de aquí desaparece la arboleda. Nos dirigimos a los lagos, que en realidad son unas pozas situadas a poco más de 1 kilómetro, donde nace el arroyo que hemos seguido a lo largo de toda la ruta. Estamos muy cerca. El paisaje se abre y divisamos con claridad la Peña Castillín y el Mostallar. Y por fin, las lagunas de Villouso, un lugar privilegiado a 1.700 metros de altura. Las vistas desde aquí son espectaculares. Se observa todo el circo glaciar y el valle de Villouso. Al fondo, la Sierra de Gistredo. Continuamos la ruta. Llegamos a la collada Boca do Campo, que separa el pico Cuerno Maldito del pico Mostallar, en la frontera con Galicia.
A nuestra espalda queda Cuerno Maldito, Tres Obispos y al fondo Peña Rubia. Nos dirigimos ahora hacia el Pico Lagos, último escollo antes de atacar la ascensión final. Tras casi 4 horas de ruta, hecha con calma y sacando muchas fotografías, llegamos a la cima del Mostallar, a 1.923 metros de altitud, con unas vistas de la cordillera de los Ancares difíciles de igualar. Desde aquí se divisa Burbia, donde iniciamos nuestra ruta. A nuestra espalda Galicia y al fondo el embalse de Bárcena. Nos disponemos a iniciar el regreso, pero vamos a hacerlo por la vertiente contraria. El primer tramo es muy empinado. Seguimos una alambrada que separa León de Galicia y que impide que el ganado se caiga por los grandes acantilados que tenemos a nuestra derecha. Este primer tramo finaliza en un collado entre Mostallar y Peña Longa, la Gonada do Porto. Cruzamos al otro lado de la alambrada, hacia el acantilado, pero que nadie se asuste porque hay una senda, no muy marcada, que nos lleva hacia el semivalle que se ve abajo. Después de la dura bajada nos encontramos unos cerrados circulares de piedra que son restos de una antigua braña. Aprovechamos para descansar y reponer fuerzas. Desde la braña sale el camino que, atravesando un tupido bosque de robles, nos conduce hasta el río. Allí enlazamos con la pista que nos devolverá a Burbia, por el Valle de la Grandela. Este tramo es muy similar al de subida, antes de llegar a la Cabaña de Piedra, un precioso bosque de robles que también nos impide ver la luz del sol por su espesor. El sendero desemboca en una pista amplia que nos lleva al cruce donde iniciamos la subida a los lagos y desde aquí a Burbia.
En Burbia nos encontramos con construcciones típicas de la zona, restos de payozas y numerosas casas de piedra con corredores de balaustres, de madera y cubierta de pizarra, además de la iglesia parroquial de San Esteban. También hay un camping y un albergue. Pero lo más destacable es el paisaje. El pueblo se asienta en el valle del río Burbia y está rodeado por varios sotos con castaños centenarios y montañas de indudable belleza.